Televisa presenta. Pero se equivocó. Celso, ¿qué te pasa? No tengo idea. ¿Seguro? Seguro. A veces me falta el aire. Ya quiero que pasen estos días para que seas mi esposo. Salud. Contéstame, granillo, ¿dónde andabas? Ah, ya te dije que andaba caminando y haciendo un poco de ejercicio para estar en forma. Más te vale no haber ido a buscar ayuda para Flor, porque habrás perdido tu tiempo. En Sierra Escondida no hay un solo tonto que quiera ayudarla. Ay, ya, deja de molestarme, ¿sí? Ah, canijo, ¿y Flor? Oye, y tampoco la vi cuando entré. ¿Pues dónde se habrá metido? ¿Cómo que no está? Tenemos que buscar, ándale, vamos. Le aseguro, don Álvaro, que le informaron mal. Flor no ha recibido ningún buen trato en esta casa y de eso me he encargado yo. ¿Qué le ha hecho a mi hija? Nada. Solamente cumplo con los deseos de don Álvaro. Es que usted no puede ser tan canalla como él. Por favor. ¿De su esposo? Emilio se fue a Puebla a acompañar a su hermano y yo creo que va a tardar un poco. Quiero ver a Lina. Te dije que te calles. ¿En dónde tiene la muchacha? En un lugar donde la están tratando como se merece. Si quieres, lo llevo para que la vea. ¿Flor está en ese lugar, Ifigenio? Sí, Santos. Parece que ahí la llevó la patrona. Seguro tú ayudaste a la fiera esa a llevar a Flor a ese lugar. ¿Qué comes, que adivina? ¡No, Santos! ¡Qué pasa, hombre! ¡No! ¡Cálmate, Santos! ¡No! ¡Cuidado, Santos! ¡Deja una pieza! ¡Cálmate, hombre! ¡Cómo estás eso! ¡Muy peligroso! ¡No, no! ¡Déjalo, Santos! ¡Déjalo, Santos! ¡Aquí es la luz! ¡Déjalo, Dios! ¡Déjalo! ¡Que lo deje, Santos! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Esto te va a costar muy caro. ¡Vámonos! 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 ¡Vente! ¡Vámonos! Voy a cumplir los órdenes de tu papá tal como me lo mandó. Y ese infeliz de don Máximo se va a enterar cómo sufrió su hijito antes de morir. ¡Por esta que lo mato! Pensé que Flor estaba hasta afuera, no la encuentro por ningún lado. Yo tampoco sé dónde está. Oye, Eden, ¿y se la llevó la señora que la trajo? Me lo hubiera dicho. Entre ella y yo había una puerta.
Ya estuvo bien de estar chiquito tontas, ¿eh? Inmediatamente me van a decir dónde está Flor, porque no la encuentro por ninguno de los cuartos, ¿eh? Qué gusto verlo por aquí, don Álvaro. ¿Dónde está mi hija? Quiero verla. ¿Qué no me escucha? ¡Responda! ¿Dónde está Lina? Espero que no le moleste que yo tenga a Flor aquí, don Álvaro, pero... Pero esta señora me dijo que usted iba a estar muy agradecido conmigo y podría recompensarme. Sí, claro, mira. Estoy agradecido. Gracias, don Álvaro, y no se preocupe. Ya me he encargado de domar esa fierecilla. Pero, ¿bien que te ha costado, mamacita, eh? Quiero verla. Es raro que no esté aquí. Debería estar limpiando. Espero que no se te haya escapado. Claro que no, señora. Yo seguí todas sus instrucciones y le puedo asegurar que la muchacha no la ha pasado nada bien. ¡Maldita! ¿Dónde la tienes? Queremos verla. ¡Miren, miren! ¡Aquí está Flor! ¡Hija! ¡Hijita, reacciona, por favor! ¿Qué le hicieron? ¡Ay, ya voy a esperar! ¡Voy a reaccionar! ¡Ay, ya me quedo! ¡Cómo se atreve a mí! ¡Soledad! ¿Qué pasa? Ya viste no, a tu hija, vámonos de aquí. No me toques la niña. No, no, de aquí, dice. Mi hija, por favor. Un beso. Ay. ¿Le pasa algo a la muchacha que la vas a ver conmigo? ¡Ay! ¡Alina! La hija una buena para nada. La madre una loca. Lo que hay que ver. Ay, ya veo que te están tratando bastante bien. Adiós. ¡Ay, pobrecita muchacha! ¡Déjate inútil y van a levantarme! ¡Ayúdame! ¡Ay, déjame lo que dijo el patrón! ¡Ayúdame! Ya estás más cómoda. Dios mío, ¿qué habrá hecho Álvaro con Alina si piensa que no es su hija? Si yo pudiera hablar, si pudiera decir la verdad, Soledad es inocente. Alina es hija de Álvaro. La hija de José era mi Marianita, mi princesa, mi niña. Pobre José. Seguro que Álvaro lo mató. ¿Vas a renunciar para ir a buscar a Mariana? Sí. No puedo abandonarla ahora, que es cuando más me necesita. Mira, Ricardo, yo no quiero desilusionarte, pero tú sabes que el estado de Mariana es muy crítico. Desgraciadamente, ella tiene muy pocas posibilidades de curarse. Debo seguir intentándolo. ¿Y si fracasas? Si no puedes lograr que vuelva a moverse, a hablar, ¿quieres dedicar tu vida a una mujer en ese estado? No sé, no quiero pensar en eso. Quiero creer que ella va a volver a ser la misma Mariana que conocí. Qué bueno que llegas. ¿Qué pasa? ¿Has sabido algo de Flor? No, señor, no. Ninguno de los sirvientes sabemos nada de esa muchacha. Yo tampoco he podido encontrarla. Estoy cansado de buscarla por todas partes, verá. Me voy a dar un baño. Teniente, es que aquí le dejaron una cerveza. Gracias. Maldita víbora. ¿Disparó? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué voy a saber yo? Traía un plomazo. Yo lo curé. ¿Pero cómo no me avisó antes? Pensamos que el ingeniero se había ido a Puebla. Tranquilo. El plomazo es él, no usted. Además, mi hijo y yo lo cuidamos muy bien. ¿Sabe, señora? Lléveme con él. Necesito verlo. Saber quién lo hirió. Esto no puede quedar sin castigo. ¿Qué le pasa, capitán? Te siento como una carga en el alma. Ya no puedo seguir luchando con mis sentimientos. Ya no puedo seguir fingiendo que no la amo. ¿Te refieres a Flor o me equivoco? No, Frank, no te equivocas. Entonces es lo que pensé. Te has querido hacer un lado para dejar el paso libre a tu hermano. Me estás sacrificando por él, Emilio. Sí, pero no puedo olvidarla. ¿Qué voy a hacer con este amor tan grande que siento? ¿Qué voy a hacer? No puedes hacer nada, Emilio. Lo mejor sería que fueras franco contigo mismo y regresaras a Sierra Escondida por esa mujer que amas. No esperes más, capitán. Vuelve por ella. Ah, ¿ya estás aquí? ¡Maldita! ¡Ya descubrí tu engaño! No, no,
sé qué estás haciendo. ¡No seas víbora! Ya sé lo que hiciste a Flor. Me tuviste dando vueltas por todas partes buscándola mientras tú sabías dónde estaba. Bueno, ya. Me descubriste. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Vas a pagar, Thelma. Creíste que podrías burlarte de mí, ¿no? Pues ya ves que no. Yo tengo muchas formas para vengarme de esto. A ver, Orlando, ¿qué piensas hacer? Para empezar, le voy a contar a Emilio tus amoríos con el tal Castro. No, no. Y después, le voy a decir que el hijo que estás esperando no es suyo. Ya no digas más. Si sigues convenciéndome, voy a salir corriendo a decirle que la amo, que la necesito. De nada te sirve cerrarte mis palabras, Emilio. En el fondo, muy dentro de ti, tus sentimientos te dicen una y otra vez lo mismo que yo te estoy diciendo. Ve por ella, dile que la amas. Si tú dices a su lado, se no puedo, no puedo, Frank. Fue una promesa que le hice a Dios para que Ángel se salvara. Además, Ángel está muy ilusionado en volver a Sierra Escondida a pedirle matrimonio a Lina. Es lo que lo mantiene vivo, con ganas de seguir el tratamiento en el que está. ¿Cómo podría quitarle esa ilusión a mi hermano? ¿Y dónde quedas tú, Emilio? Yo no puedo pensar solo en mí. También tengo que pensar en mi hijo. Esa criatura necesita un padre. Tengo que formar una familia para él al lado de Selma. Y olvidarme para siempre de Alina. Ay, corazón, por haber sabido que te ibas a poner así, no hubiera ido a buscar al teniente, ¿eh? ¿Lo encontraste? Pero una de las sirvientas de la Rinconada me dijo que salió desde muy temprano como alma que lleva el diablo. Y la verdad me hubiera quedado a esperarlo. Pero no quería que me viera la señora Thelma, ¿eh? Ay, nunca tengo suerte. Si mis problemas nunca se van a solucionar. Ay, corazón, no digas eso, por favor. ¿Por qué no? He llegado a pensar que ya no tiene caso seguir viviendo. Lurecita, no te desanimes. ¿Qué pasa, hombre? Pues porque estás con el ánimo por los suelos. Pero mira, ya verás. Vas a ser feliz cuando menos te lo esperes, ¿eh? Y ahorita lo que tienes que hacer es comer. No. Oh, no quiero comer. No voy a encontrar mi destino. Lo único que quiero es morirme. Tú no vas a decirle nada, Emilio. Orlando, estás exagerando las cosas. No fuiste quien llevó las cosas demasiado lejos. Ahora atente a las consecuencias. Orlando, me estás juzgando mal. Mira, yo todo lo que hice fue un plan para que tú salieras ganando. Claro, para que quedaras bien con Flor. Explícate. Yo sé que debí decírtelo, pero tú no me hubieras creído. Ahora que ya está tendida la trampa, pues ya todo es distinto. Déjate de rodeos, ¿quieres? Mira, Orlando, lo que hice tenía dos propósitos. El primero, vengarme de esa maldita. Y el segundo, que tú aparecieras como un héroe frente a ella, librándola de todo su sufrimiento. Vaya, vaya. No cabe duda que eres mucho peor de lo que aparentas, ¿eh? Bueno, pues ahora es cuando tú vas a entrar en acción. Orlando, escúchame muy bien lo que tienes que hacer. Vas a ir a verla. Así que volviste a nacer, Elías. Tuviste suerte que esta mujer te encontrara. ¿Esta mujer? Mi nombre es Luba. La Virgen de la Paz lo puso en mi camino. Pero hay algo que no me explico. ¿Quién te disparó? ¿Por qué alguien iba a querer matarte? ¿Pero de dónde sacas eso? ¿Nadie me disparó? Bueno... ¡No! ¡Sí me dispararon! ¡Gaspar! Sí. ¡Acompáñame por hierba! ¡Ande! ¿La ves? Fue un accidente de lo más tonto. Compré una pistola para practicar tiro y me fui al campo para hacer unas pruebas. La falta de experiencia con las armas, ya sabes, ¿no? La estaba cargando cuando me disparé a mí mismo. Perdóneme si te hago esta pregunta, Elías, pero... ¿ese accidente no tiene nada que ver con la tristeza de haber perdido a tu esposa? No, te juro que no intenté suicidarme. Es obvio que me duele mucho la muerte de Blanca, pero... la vida me ha dado otra oportunidad en el amor y no pienso desaprovecharla. ¿Cómo? Así como oyes. Me he vuelto a enamorar de una mujer tan buena y tan dulce como Blanca. Espero que esto les sirva de lección a ti y a tu hija. Entiendan que la gente del pueblo siempre va a estar conmigo.
¿Qué no te das cuenta que la gente del pueblo no está contigo? Solo te tiene miedo, te apoya por conveniencia. Nadie puede estar de parte de un infeliz como tú. Cuida tus palabras. Mi hermano está presente. Pues perdóname, Mariana, pero entérate de una vez. Que tu hermano no solamente me tortura a mí, sino que se ensaña con Alina, que es una muchacha inocente. ¡Eso no es verdad! Soledad me engañó con otro hombre. Es natural mi rechazo para ella y para su hija. Por eso traje a otra mujer a vivir aquí, bajo el mismo techo. ¡No, Álvaro! Estás cometiendo un gravísimo error. No es cierto lo que piensas. Soledad no te engañó. Alina sí es tu hija. Flor, princesita, ándale. Ya te dije que me dejes sola. No, no y no. Ya parece que te voy a dejar con esa idea de querer morirte. Nada más piensa cómo se va a poner tu madrecita si eso pasa. Mi mamá sufre más viendo cómo me maltrata mi papá. Va a sufrir menos cuando ya no sepa nada de mí. Flor, por favor, corazón, no te pongas así. No te pongas así, no me gusta verte así. Entonces vete para que no me veas así. Excelente trabajo, capitán. Ya me comentaron que no te importó arriesgar la vida por cumplir con tu cometido. Era mi deber, general. Si me permite, general, el capitán Valtierra demostró valentía y responsabilidad en todo momento. No lo dudo. Por eso he girado la orden de que te vayas a Puebla para que te recuperes de la lesión. ¿A Puebla? Bueno, a donde tú te sientas más cómodo. Incluso puedes volver a Sierra Escondida si así lo deseas. Ya no lastimes más a tu hermana diciéndole tantas mentiras. No son mentiras. Tú me engañaste con otro hombre y ahora es mi turno. También tengo derecho a tener otra mujer. Ay, si eso te hace sentir bien, tenla, ten 10. Pero que te quede muy claro que yo nunca te engañé. Mi conciencia está tranquila. Solo te advierto, Álvaro, que lo único que estás consiguiendo es que yo jamás pueda volver a amarte. Ah, eso es mentira. Tú sabes muy bien que en el fondo te estás muriendo de celos. No. Mi amor por ti ahora se convirtió en desprecio y lástima. Mira lo que has tenido que recurrir para tratar de vivirme. Por favor, enredarte con ese tipo de mujer que además no te quiere. Que lo más seguro es que está contigo por interés. ¡Momento! ¡Suéltame! Eso no es cierto. Lo que pasa es que no soportas que otra mujer te ame. Claro, como tú estás sola, no hay un solo hombre que se atreva a poner los ojos en ti. Eso es lo que tú crees. Porque fíjate que mientras tú me maltratas y me humillas, sí hay otro hombre que me quiere. Y mucho. ¿Quién es ese infeliz que te quiere? ¿Quién? No es nadie. No es nadie. Solamente te lo dije para molestarte. Ahora te vas a echar para atrás. No quieres delatar a ese desgraciado porque sabes que lo voy a matar. Ya te dije que no es nadie. Me dejé llevar por la desesperación que siento al verte hacer tantas tonterías. Suéltame, Álvaro, por favor. ¡Cállate! Mientes. ¿No crees que te vas a engañar otra vez? Ahora no voy a descansar hasta saber el nombre de ese maldito. Y como te dije, lo voy a matar. Mi amor, la cueva del diablo. ¿Sí? Yo la besé, la acaricié. Y luego desapareció. ¿Pero qué crees? La volví a encontrar. Ah, qué bueno. Y lo mejor de todo, ay, hija, está esperando un hijo mío. Ah, caray. Nunca escuché un cuento de hadas como este. Nada más que este cuento es triste. ¿Por qué? Porque tengo muchos días que no la veo. ¿Y por qué no la has visto? Porque ella me lo pidió. Ella me pidió que no la viera hasta que naciera nuestro hijo. Y la extraño mucho. Estoy muy triste. ¿Y qué se le hace que esa hadita o muñequita se está dando a desear?
¿Quieres un consejo, Gaspar? Sí. Búscala. Búscala donde quiera que esté. Ve a verla y dile que la quieres, que la amas. Así vas a mantener ese amor vivo. No hay nada mejor que vivir con la ilusión del amor. Bueno, aunque solo sea una ilusión. Sí, tienes razón. Voy a buscar a mi muñequita. Le agradezco mucho su preocupación, general. Pero no quisiera volver a Puebla todavía. Aquí hay mucho que hacer. Nada de eso. Tú necesitas sanar esa lesión. Lo tienes bien merecido. Perdóneme que insista, pero me gustaría quedarme. Me extraña tu actitud, Emilio. Cualquiera en tu lugar sabría que es mejor darse un tiempo para curarse. Mira, en estas condiciones tu lesión podría agravarse y podrías tener complicaciones. Mire, seré cuidadoso. Usted sabe que estamos entrenados para resistir peores condiciones que esta. Pero tu trabajo casi ha concluido. No hay necesidad de que te expongas. ¿Sabes qué? Me da la impresión de que estás huyendo de algo en Puebla. ¿Qué es, Emilio? ¿Qué es lo que no quieres afrontar allá? Soy yo, doctor. Nadie me obliga a volver a la sierra. Soy yo quien quiere regresar allá de todo corazón. Pues debe saber que ese tipo de clima no le favorece nada. Yo que usted lo pensaría mejor antes de regresar. Entonces eso quiere decir que ya puedo volver. Los resultados fueron positivos. No tan rápido, Ángel. Los resultados todavía no están listos. Pero nosotros ya hemos terminado las pruebas y solo nos queda esperar. Ahora que me he revisado a fondo, ¿qué posibilidades cree que tenga una cura? Le repito que es muy pronto para saber. Hay que tener paciencia y esperar. Perdóname, Virgencita, por ya no querer vivir. Cualquier persona estaría igual. Ya he sufrido mucho. ¡Yo no quiero vivir aquí! ¡No, para! ¡Agárrala! ¡No! ¡No, yo no voy a vivir aquí! ¡No! ¿Qué te queda? Si no intentes escapar, si lo haces, tu madre va a pagar las consecuencias. Desde ese día en que mi papá me quitó todo y me trajo esta sierra, he dejado de sufrir ni un solo instante. Créame, general, no estoy huyendo de nada. Es solo que, pues me siento obligado a seguir aquí. No puedo dejar a mis compañeros a mitad del operativo. Capitán, entiendo tu sentido de responsabilidad. En lugar de hacer un bien, podrías crear mayores dificultades en el campamento si descuidas tu lesión. Ya se ha dicho, Emilio. Es una orden. Quedas fuera del operativo y tendrás que regresar a Puebla esta misma tarde.